Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, muy distinguidos y distinguidas integrantes de este eh, presidium. Agradezco particularmente la presencia del vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, así como del embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra, a quien además agradezco mucho por sus muy generosas palabras. Asimismo, saludo al cónsul honorario de Brasil en Guadalajara, Jesús Guerrero Santos, y a Marisol Schulz, mano directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como a los medios de comunicación que nos acompañan y a todas las personas presentes en esta ceremonia y a quienes siguen esta transmisión desde nuestras pantallas y nuestros medios de comunicación. Hace 36 años nació el proyecto de la FIL Guadalajara con los claros propósitos de promover la lectura y la literatura, generar el diálogo internacional e intercultural, así como convertirse en, un, en una cita indispensable para los negocios del mercado editorial mundial. Hoy podemos afirmar, sin temor a la exageración, que la FIL Guadalajara ha logrado consolidarse como mucho más que lo que acabo de mencionar. Y es que las contribuciones de nuestra feria al mundo de la cultura y del libro, a lo largo de siete lustros, son valoradas y reconocidas por personas, instituciones y gobiernos alrededor del orbe. Reconocimientos como el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que la FIL Guadalajara recibió en 2020 y como la condecoración con la insignia de la Orden de Río Branco que la República Federativa de Brasil hoy nos concede son distinciones que nos llenan de orgullo y hacen tangibles los lazos entrañables que la cultura origina entre las naciones y las personas. Señor embajador Fernando Coimbra, en nombre de todas las personas que conformamos el equipo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un extraordinario equipo que, por cierto, me honro en presidir. Muchas, muchas gracias por esta importante distinción. Brasil y nuestra fil Guadalajara tienen una memorable historia de amistad y colaboración que se remonta al año 2001, cuando, nuestro invitado, cuando Brasil fue nuestro invitado de honor. Con su vibrante delegación compuesta de casi medio centenar de autores, artistas y músicos, el gigante de América del Sur mostró la riqueza y pluralidad cultural de su pueblo. Además, dos de sus autores más importantes y de más relevancia universal, Nelly da Piñón y Rubén Fonseca, recibieron el máximo reconocimiento de la Fil Guadalajara, el premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, hoy denominado Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Una década después del desembarco de Brasil en Guadalajara, y gracias al proyecto que cariñosamente denominamos Destinazao Brasil, la presencia de la literatura y la cultura brasileña han formado parte fundamental de la programación de la Fil Guadalajara desde el 2012 quisiera aprovechar esta significativa ocasión para expresar un reconocimiento muy especial al equipo de la fil y al arduo trabajo que han realizado para mantener este maravilloso proyecto. también quiero agradecer y reconocer ampliamente a las instituciones que han apoyado la realización de destinazao brasil durante todo este diseño a la embajada de brasil en méxico a la cámara brasileña del libro al Premio Sao Paulo de Literatura, a la organización Brazilian Publishers, a la Fundación Biblioteca Nacional y a la Fundación Flotar. Gracias a este esfuerzo conjunto, en cada edición de La FIL, el mundo editorial voltea la mirada hacia el cono sur para descubrir las voces que están forjando la nueva literatura brasileña y que nos han honrado con su presencia en Guadalajara como. Luis Rofato, Marina Colasanti, eh, Marsala Quino, Ana Paula Maya, Andrea del Fuego, Marcelino Feire o Verónica Stiger, solo por mencionar algunos de los decenas de autores y autoras destacadas que han, hemos tenido la oportunidad de escucharlas y que los, sus lectores y los lectores que acuden a nuestra feria compartir con ellos. No me resta sino agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, especialmente a las autoridades de la República Federativa de Brasil y a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, por acompañarnos esta tarde. Esta importante y muy significativa condecoración que el gobierno brasileño concede a la FIL nos enorgullece y nos obliga, no puede ser de otra manera, a continuar con ahínco nuestro trabajo para promover el libro y la lectura. Y con ello, seguir propiciando el diálogo intercultural que cada año ocurre en nuestra fil Guadalajara. Muchas, muchas gracias a todos.